Cristina. Hola. Hola. Hombre, justo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. ¿Pero qué pasa ahí dentro? Nada. ¿Y por qué me cierras el paso? Yo no te cierro el paso. Ah, ya entiendo. ¿Entiendes el qué? ¿Interrumpo algo? No, ¿por qué dices eso? Esa pregunta me demuestra que interrumpo algo. Pues a mí me parece una pregunta como otra cualquiera. Mira, yo estoy muy acostumbrado a los testimonios. Y cuando alguien responde con una pregunta es porque necesita tiempo. Y cuando alguien necesita tiempo es porque oculta algo. Ya. ¿Algo como qué? Sonia, que nos ha pillado, ya está. Arréglate. A ver, que yo solo... ¿Habéis visto a Cristina? No, no la hemos visto, justo. ¿Pero en todo el día? Sí, en todo el día. Y mira que llevamos aquí un rato. Ya, bueno, pues que sepáis que me alegro muchísimo de que hayáis dado este paso. Yo sabía que tarde o temprano acabaríais siendo novios. Uy, novios. Ya veo que el diario ha servido para algo. Sirvió, sirvió. Y te lo agradezco, justo. Sí, yo también te lo agradezco, justo, pero a mí no me gusta mucho hablar de estas cosas, la verdad. Bueno, pues ya callamos, que me voy a tomar un café. Y no os preocupéis, que no le diré a nadie lo vuestro. Gracias, justo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Por desgracia, creo que no es la única persona que lo sabe ya. ¿Quién más lo sabe? Hombre, mi padre. Ayer cuando me abrazó...